Es muy grande la cantidad de juegos que se han inspirado en otros títulos para desarrollar su idea. Hay otros incluso que directamente se copian todo el diseño y hacen su propio fanfic. Pero hay un tercer grupo en el cual los desarrolladores prácticamente tomaron prestadas todas las mecánicas e historia, pero le cambiaron los escenarios y los personajes. Temtem cae en esta categoría, porque desde la primera imagen que ves, te da un déjà vu muy cabrón a ya saben qué otra franquicia. Antes de continuar, quiero aclarar que este juego aún se encuentra en Early Access y algunos puntos de esta reseña pueden cambiar una vez que salga al mercado. A pesar de esto, ya lo pueden conseguir a la venta en PlayStation 5 y en Steam, con las versiones de Xbox y Nintendo Switch en camino. La historia comienza un buen día en el que tu mamá te despierta porque ya estás en edad de merecer tu primer Temtem de manos del profesor Constantinos. Así que todo emocionado, corres velozmente hacia su laboratorio y ahí te encuentras con Max, tu amigo y archirrival, quien ya tiene su primer Temtem. Ahora viene tu primera decisión importante, elegir de entre tres diferentes criaturas cuál será la primera que agregarás a tu colección. Cada una de ellas cuenta con uno de 12 tipos diferentes, con debilidades y fortaleza entre ellos. Elige sabiamente. Una vez que tomes tu decisión, tu rival te retará en ese mismo momento a una batalla, que sirve para que te des una idea de las mecánicas del juego. Ya después de que le ganes, el profesor te echa la bendición y te suelta al mundo para que lo recorras con el objetivo de convertirte en el mejor entrenador domador de Temtems que haya existido. A lo largo de tu recorrido vas a encontrarte con otros domadores que te retarán para demostrar sus habilidades. Habrá Temtems salvajes que puedes derrotar para ganar experiencia o bien debilitarlos para capturarlos en tus bolas de... digo, tarjetas Temtem. Con esto se te unirán a tu equipo y podrás usarlo en batalla. Puedes traer hasta 6 al mismo tiempo y el resto se irán directo a una PC de almacenamiento que encuentras en todos los pueblos. Hablando de las poblaciones, después de recorrer algo de naturaleza, vas a encontrarte con alguna ciudad en la que podrás hacer diferentes actividades. ¿Cómo ir al centro? No, al Temporium. Podrás ir al Temporium a curar a tus Temtems, comprar ítems para tu viaje o ir a sacar alguno que hayas capturado anteriormente. Igualmente, si te sientes lo suficientemente fuerte, podrás retar al líder de gimnasio. Al líder del dojo de la ciudad. Ya que derrotes a los 8 dojos, podrás retar a los 4 archidomadores y así convertirte en el mejor. Mejor que nadie más. Como ven, es una historia base que nos sabemos desde hace más de 20 años. Las variaciones son muy pocas y a pesar de que es algo larga, no aporta nada que no se haya visto. Está muy claro que la intención del estudio desarrollador no era hacer algo diferente al resto de los títulos de capturar criaturas, sino meter sus propias mejoras a un concepto muy conocido. Eso sí, si se te dificulta el idioma, no te preocupes porque viene totalmente traducido al español. Ahora, pasando al combate, que es la carnita de todo esto, todas las batallas son dobles, lo que significa que usarás a dos achichincles a la vez. Cada Temtem puede ser de uno o de dos tipos de elementos. En total son 12 tipos diferentes, y como es de esperarse, hay algunos que pueden sacar ventaja sobre otros. Por ejemplo, los Temtem eléctricos son fuertes contra los tipo agua, pero débiles contra los tipo naturaleza. Los de fuego son fuertes contra los naturaleza, pero débiles contra los de agua. Cada uno de los monstruos cuenta con hasta 4 ataques diferentes, que a su vez tienen su propio tipo, que no necesariamente es del mismo tipo que del usuario. Realizar estos movimientos consume cierta cantidad de estamina, la cual se recupera un poco en cada turno o mucho si decides no atacar y descansar. Si usas un ataque que consuma más puntos de los que tienes disponibles, la diferencia se consumirá de los puntos de vida, además de que el siguiente turno tu monigote tendrá que descansar obligatoriamente. Fuera de broma, esta mecánica hizo que me plantearan nuevas estrategias, porque los ataques más poderosos consumen también mucha estamina. A veces es más de la mitad de tu barra, lo que significa que si quieres usar esta técnica dos veces seguidas, la segunda te hará daño y te obligará a descansar el tercer turno. Ya sabrás tú si vale la pena o no. Como te debes estar imaginando, aquí también hay evoluciones, que además de ser un cambio físico de tu criatura, también aplica en sus stats, aumentándolos considerablemente. La gran mayoría de estas suceden al ganar experiencia y subir cierta cantidad de niveles. Por decir, un Kaku cambia al aumentar 11 niveles.
Si lo capturas en nivel 10, va a evolucionar a Saku en el nivel 21. Pero si lo capturas en el nivel 30, va a hacerlo en el nivel 41. Existen otros tipos de evoluciones, como llevar a tu Temtem a un lugar especial o intercambiarlo con otro domador. En cierto pueblo dentro del juego, puedes dejar a dos de tus monstruos y si son compatibles, después de un tiempo tendrán un huevo. Puedes poner a este en tu equipo y esperar un poco hasta que nazca un nuevo Temtem. Esta mecánica de crianza es útil por si quieres heredar movimientos de los padres o simplemente hacer evolucionar más rápido a uno de estos seres. Por contenido no paramos, y es que hay más de 140 criaturas a capturar, 8 dojos a vencer, varias islas a explorar e ítems que coleccionar. También, si quieres profundizar en los combates y la crianza, te vas a llevar varias horas tratando de sacar un huevo con los mejores stats, los mejores movimientos heredados y quién sabe, hasta puede que te toque un Luma, que es del mismo tipo del monstruito, pero con una variante de color. Uno de los principales diferenciadores y puntos fuertes de este juego con respecto a los otros es que tiene un elemento MMO integrado directamente en toda la campaña. Siempre verás a otros jugadores en el mismo mundo que tú y podrás interactuar con ellos. Bueno, al menos esa es la idea, porque la verdad me fue muy difícil encontrar quien quisiera combatir o intercambiar algo conmigo y nadie se me acercó a mí para solicitar ayuda. Además de las típicas posibilidades que puede ofrecer esto, existen otras monadas como unirte a un club o formar el tuyo propio, en el que podrás estar en contacto con más domadores, aumentar la reputación del equipo ganando batallas online y llevar el registro de todos los combates. También puedes pedir ayuda a cualquier extraño que esté cerca de ti para jugar de manera cooperativa y avanzar en la historia, capturar algún Temtem o vencer un dojo. Es una gran idea. Pero la verdad, la comunidad aún no está lo suficientemente arraigada como para que funcione desde el inicio. Habrá que ver si en el futuro se entiende lo interesante que esto podría llegar a ser. Otro elemento que funciona bien en el online es tener tu propia casa. Dentro de la historia del juego llegará un momento en el que puedes comprarte una y decorarla a tu gusto. Tus amigos podrán visitarla y esto te permite presumir tu pantalla de plasma o que tu excusado está a un lado del refrigerador. Las posibilidades son infinitas. Temtem se siente como algo que ya hemos experimentado tantas veces que cansa. Lo que más me llamó la atención fue su mecánica de la estamina en los combates y cómo eso te permite pensar a futuro tanto tus movimientos como los de tus oponentes. Pero fuera de ahí, no siento que ofrezca nada lo suficientemente sustancial como para entrarle cañón al metajuego. El elemento online está padre en el papel, pero en mi experiencia solo sirvió para darme cuenta de lo rifado de alguna de las evoluciones de las criaturas. La interacción en sí fue muy poca. Es una lástima que en la fase actual se sienta tan calcado. Espero que Crema, el estudio español detrás de esto, sepa manejar la idea de una gran manera en el futuro, porque de lo contrario, pasará sin pena ni gloria como un clon más de esa mítica franquicia de los monstruos de bolsillo. Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos es en parte posible gracias al apoyo tan chingón de los Patreons. Ustedes rifan banda. Antes de terminar, hay que agradecer a todos los Patreons del mes de enero, entre los cuales se encuentran Mario Velázquez, Jesús Ángel Maya, Denise Flores, Jovelo Quintero, Milo Guillén, Juan Estrada, El Curvo, Héctor G.A., Cristian David Palafox Enríquez, Aldo Alvarado, Gerardo León, Exnoni, Arman Fernández, Juan Serrano, Elmer R., David Ramírez Casillas, Fai Sánchez, Wild Bear, José Llerenas, Roy García y Andrés Rico. A huevo, toda la mini sin decir Pokémon, perro. ¡Puta!